Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a enseñar un tutorial muy básico de cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a un contacto de la forma más fácil y sencilla utilizando las propias opciones de WhatsApp. Si por algún motivo no quieres que le salga tu foto a un contacto en específico sin tener que borrarlo. Así que antes de empezar, no olvides de compartir y dejar tu like. Me ayudarías mucho. Para ocultar tu foto de perfil en WhatsApp a un contacto, lo que tienes que hacer es ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha, luego presionas en Ajuste, en Cuenta y Privacidad. Aquí te van a salir varias opciones para cuidar tu privacidad. Tienes que ingresar a la opción que dice Foto de perfil. Te va a salir esta pequeña ventana con varias opciones donde puedes seleccionar quién puede ver tu foto de perfil, si todos mis contactos, que son los usuarios que tienes agregados, mis contactos excepto o nadie. En este caso solo es para un contacto, así que tienes que seleccionar la opción de mis contactos excepto, que es una opción que pusieron no hace mucho, a lo mejor no sabías que estaba. Si ingresas, vas a poder elegir que se muestre a los usuarios que tengas agregados, excepto a los usuarios que selecciones en esta parte. Dentro de aquí te van a salir tus contactos que tengas agregados en WhatsApp, en mi caso simplemente me sale uno, que es el contacto del segundo teléfono. Si presionas en el icono de la lupa que se encuentra en la parte superior derecha, puedes buscar directamente por el nombre de esa persona. Aquí simplemente tienes que seleccionar a los usuarios que no quieres que se le muestre tu foto de perfil. Puedes seleccionar varios, en mi caso solo tengo uno. Al seleccionar puedes ver que se marca con un visto en rojo. Una vez que tengas seleccionado a los contactos, presionas en el visto que se encuentra en la parte inferior derecha para aplicar los cambios. Como puedes ver, en el segundo teléfono automáticamente se quita la foto para ese contacto que he seleccionado. Va a salir como que no tuviera, con esta silueta gris, pero para los demás contactos sí que le va a salir tu foto de perfil normal. Tener en cuenta que si quieres ocultar la foto de perfil para todos tus contactos, puedes seleccionar directamente la opción de nadie. Además, en este apartado de privacidad vas a encontrar más opciones que te pueden interesar, como también ocultar la hora de última vez, la opción de información, de estado, también si quieres ocultar tu estado para una persona en específico, o también puedes quitar las confirmaciones de lectura. Con esto te he enseñado cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a un contacto, espero que te haya gustado, si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.